todos, Lu Rivera. Hoy quiero compartir con ustedes una rutina de piernita. Vamos a hacer pierna hoy. Hace muchos días o semanas que no hago pierna por mi lesión en la rodilla. Hoy es mi primer día. Vamos a ver cómo me va. Espero que me acompañen y vamos a empezar con un calentamiento corto. Este calentamiento va a ser un calentamiento estático porque no puedo hacer cardio ni con mucha intensidad, nada, hasta que no esté bien recuperada de mi rodilla. Ok, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora el lado de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y marchamos un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer un poquito de pantorrilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Okay. Pienso que ya calentamos un poco. Lo que vamos a necesitar es un ladrillo de yoga o un bloque. Si no tienen un bloque en su casa, pueden utilizar un libro o también un plato de ejercicio, un plato de hacer las pesas, de hacer rutinas de ejercicio. Si no, pues es opcional. Si no, pues lo pueden hacer así sin este, pero este ladrillo sirve para hacer más fuerte la pierna, o sea, para subirlo allí en este ladrillo. Vamos a necesitar unas pesas de 20 libras. Las mías son de 20, pero si ustedes no tienen pesas de 20, pueden hacerlo con pesas de 10 o, como les dije, con botellas de agua. Vamos a empezar de esto. Vamos a hacer dos. Yo me organizo bien esto. De esto vamos a hacer dos vueltas. Y vamos a empezar. Nos colocamos en esta posición y bajamos. Y contamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bajamos las pesas y descansamos un poco. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Nos movemos un poquito en el puesto para tomar un poquito de aire. Y para seguir, es fuertecita esta rutina, para seguir con la segunda ronda de esta rutina de piernas. Nos ponemos la posición y vamos a subir y a bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bajamos las mancuernas y descansamos un poquito, se lo vamos a hacer a un lado, descansamos un poquito y matador esta rutina. Respiramos. Es importante descansar entre medio de rutina. Cuando estemos listos, vamos a empezar. Vamos a empezar con peso muerto. De este vamos a hacer 2 repeticiones. Y bajamos. Y contamos 12. 1, 2, 3, voy a correr más para acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bajamos las mancuernas y hacemos un descanso. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Vamos a seguir con la rutina. Vamos a hacer la segunda ronda de peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12. Bajamos las mancuernas. Hacemos un pequeño descanso para seguir. Vamos a hacer de nuevo squats. Vamos a hacer 12, pero ya no la vamos a hacer en el bloque, sino aquí en el piso. Vamos a hacer 2 repeticiones de squat. Esto trabaja mucho toda la pierna, trabaja el glúteo, trabaja el abdomen, trabajamos los brazos. Este ejercicio trabaja todo el cuerpo. Vamos a empezar, nos colocamos las mancuernas en esta posición y bajamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Está costando trabajo por las rodillas, que no puedo bajar muy abajo todavía. Pero ahí voy, poco a poco, con calma. Hacemos una pequeña
un pequeño receso, un pequeño descanso para descansar un poco y seguir con la segunda ronda de esto, squats. Vamos a seguir con la segunda ronda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Vamos a descansar, respiramos por la nariz y botamos por la boca. Uf, está bien fuerte la rutina. Ahora vamos a hacer lunges. Vamos a coger el ladrillo de yoga y lo vamos a colocar aquí para poner la pierna aquí, una pierna y la otra en el piso. Y de esto vamos a hacer 12 y vamos a hacer dos vueltas de este. Vamos a empezar. Nos colocamos en la posición, colocamos el pie bien y vamos a bajar y subir y contamos 12. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos con cuidado. Y respiramos un poco, respiramos por la nariz y botamos por la boca para seguir con el otro, la otra pierna. Vamos a seguir. Vamos a colocar el pie en esta posición. Y vamos a hacerlo con el otro pie y la otra pierna, perdón, y seguimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12 y bajamos las mancuernas y vamos a hacer un descanso. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Si quieren tomar agüita pueden hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque no tengo sed en este momento. Vamos a seguir con la segunda vuelta y vamos a colocar la pierna en el bloque y vamos a subir y bajar y empezamos de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos con cuidado para no nos lastimar y vamos a descansar un poquito, a respirar.
respiramos un poco, descansamos. Vamos a seguir con el otro pie, perdón. Y toca este. Ahora no me haya confundido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos a soltar la mancuerna y hacer un pequeño descanso para seguir con la segunda ronda. Mejor dicho, con el otro ejercicio. Va a ser lunges, pero no en el ladrillo, no en el bloque. Vamos a hacerlo a un lado para hacer la lunges en él. Suelta en el piso. Vamos a empezar con el pie y vamos a seguir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos las mancuernas para descansar un poquito. Respiramos por la nariz y botamos por la boca para seguir con la otra pierna. Me está costando, les cuento. Pero, bueno, así es. Hay que seguir con ánimo y con entusiasmo. Eso es lo importante. Tener entusiasmo y tener muchísimo valor y ánimo. Vamos a empezar. Yo voy a poner en la otra posición para que me vean. Y vamos a empezar con este pie, perdón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos a soltar las mancuernas para dar un descanso, para seguir con la segunda, con el otro ejercicio que es, vamos a por una mancuerna y vamos a hacer una posición, no sé cómo se le dice este ejercicio, como es de esta forma, subiendo y bajando con una mancuerna. Eso se llama como isométrico o rumeani, como en inglés, pero no sé en el español cómo traducir esto, perdón. Vamos a empezar, nos colocamos en esta posición y vamos a poner el pie, el dedo, los dedos, las puntas de los dedos en esta forma y vamos a subir y bajar y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos a cambiar de lado y para seguir con la rutina. Una, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Vamos a descansar. A seguir con la segunda vuelta. Vamos a respirar un poco. Y movernos un poquito aquí en el piso. Para seguir, vamos a seguir. Y empezamos de nuevo. Colocamos la posición y empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Y vamos a hacer la otra. Descansamos un poquito para hacer el otro lado. Vamos a empezar para hacer el otro ladito y vamos a seguir. Y empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. 11, 12. Soltamos la mancuerna para descansar. Respiramos. Vamos a hacer un pequeño receso hoy para continuar con la rutina. Ahora vamos a hacer lunges de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer con una sola pesa y vamos a empezar la rutina y vamos a hacer esto y vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansamos para hacer la otra piernita. Hacemos un receso. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Vamos a seguir con esta rutina y vamos a empezar de nuevo. Y vamos a hacer la posición y empezamos. Una, dos, tres, perdón, tres, cuatro, perdí el equilibrio, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10, 11 y 12. Vamos a hacer un pequeño descanso para seguir con la segunda vuelta. Respiramos, miramos por la nariz y botamos por la boca. Yo estoy sudando y se me olvidó colocar la toalla para tener la mano. Pero estas cosas siempre pasan. Vamos a hacer la segunda vuelta de esta rutina y vamos a empezar. Colocamos la mancuerna al otro lado y empezamos. Y bajamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Vamos a bajar la mancuerna para hacer un pequeño descanso. Voy a colocar este lado. Respiramos. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Disculpen, disculpen un momentito. Ok, discúlpenme por la interrupción. Vamos a continuar. Y vamos a empezar. Y seguimos. Una, dos, tres. Pierna la llevamos atrás y la doblamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. Voy a colocar las mancuernas aquí. Hacer un pequeño descanso para continuar. Ahora vamos a hacer squat, pero en ladrillo y sin pesas. Lo vamos a hacer. Este es sin pesas para ir terminando la rutina y para hacer nuestro estiramiento. Y vamos a empezar. Nos colocamos y vamos a subir y bajar. Y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12. Vamos a bajar y a descansar para seguir con los lunges. Los vamos a hacer sin pesas, los vamos a hacer aquí para terminar la rutina y hacer un estiramiento. Vamos a colocar el pie y vamos a subir y bajar y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
8, 9, 10, 11, 12. Vamos a cambiar de pierna y colocamos esta pierna aquí y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a terminar haciendo un estiramiento. Voy a colocar estas cosas por aquí. Y vamos a ajustarnos en el piso para hacer un estiramiento de esta rutina. Nos ponemos en el piso, nos acostamos y vamos a recoger las piernas y las llevamos al techo y respiramos. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Ahora bajamos las piernas en esta posición, un poquito más arriba, y estiramos, nos estiramos lo más que podamos, y vamos a subir una pierna y la sostenemos y respiramos. Bajamos y cogemos la otra piernita y la estiramos arriba. Vamos a hacer de nuevo. Respiramos. Nos relajamos después de haber hecho esta rutina de piernas. Ahora recogemos de nuevo. Recogemos las piernitas de nuevo. Nos ponemos en la posición. Nos ponemos en esta posición. Y vamos a subir los brazos, nos hacemos a un lado, estiramos al otro lado. Y nos vamos a poner en la posición de cuatro media y vamos a estirar la espalda y la hacemos redondita. Estiramos. Bajamos, nos ponemos en la posición de niño, respiramos un poco más, un poquito más, nos ponemos de pie, nos estiramos arriba, bien arriba, estiramos, bajamos, estiramos de nuevo, ok. Eso fue todo la rutina del día de hoy. Espero que les haya gustado esta rutina de piernas. Me disculpan si tuve algún error. Los veo en el próximo videito. Espero que se suscriban a mi canal para que así me puedan ayudar y así yo pueda seguir bajando más videos y compartiendo con ustedes más rutinas. Los veo entonces. Les mando un abrazo y un beso. Se me cuidan.